amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Nos encontramos en Chapultepec. ¿Ustedes sabían que Chapultepec proviene del náhuatl chapullí y significa saltamontes? Tepe significa cerro, lo cual quiere decir cerro el chapulín, y los aztecas lo consideraban como sagrado. Y bueno, el día de hoy hay una exposición que se llama Insecta. Esta exposición va a estar durante 3 meses y hay diferentes esculturas de diversos insectos gigantes, más de 3 metros de altura, que están repartidos en toda esta parte de Chapultepec, primera y segunda sección. Y pues vamos a adentrarnos para conocer un poco más de estos insectos. Acompáñenos. Amigos, toda esta exposición son 37 fotografías que se encuentran en todo este recorrido y bueno, están hechas a gran escala para que podamos apreciar detalles que pues a la vista nosotros no podemos ver. Venir a Chapultepec es también venir a deleitar los ojos porque encuentras un montón de cosas, chácharas como le llamaríamos. Por ejemplo, nosotros ya compramos un vasito de papas. Te las preparan súper bien con chamoy, con tajín, con valentina. Mucho turista por lo regular no come picante, entonces nada más tantito limón, si acaso salecita y vamos para adentro. Me estaba diciendo el chavo que más los colombianos, ellos sí le entran más al picante. Pero venir aquí es muy típico, o sea, no puedes venir a Chapultepec y no comprarte un changuito para colgártelo en la cabeza, un sombrero, o ir comiendo algo mientras llegas al cual sea que sea tu destino. Segundo día que venimos a Chapultepec, 17 de abril, y estamos ahorita en la segunda sección de Chapultepec, pero quiero comentarles que aquí hay mucha flor de jacaranda. De hecho, vean, el piso está repleto, iluminado de esta flor, y tiene un olor bien exquisito, tanto así que hay un montón de abejas en el césped por el olor que tiene, que es un olor como a miel, como a perfume. Pero bueno, vamos a seguir recorriéndolo para ir en busca de las esculturas de los insectos. Acompáñenos. Miren, amigos, acabamos de descubrir este tronco que está aquí y lo acabamos de bautizar como el tronco con forma de caracol, porque vean, parece un caracol, ¿a poco no? Qué curioso, ¿no? A lo mejor estas mismas deformaciones que tiene la naturaleza luego parecen ser animales u otras cosas que reconocemos, ¿no? Pero qué curioso. Esta exposición trata de mostrar la vital importancia que tienen todos estos insectos en peligro de extinción. Amigos, ya llegamos al Parque de la Hormiga y aquí hay otra de las esculturas de insectos. Así que acompáñenme porque frente a nosotros ya está una de las esculturas que yo les mencionaba. Y miren, también aquí hay lectura para niños chiquitos también. Pero bueno, vayamos a la escultura primero. Vénganse, está de ese lado, miren. ¿Ya la vieron? Vamos a ver qué insecto es. La escultura que tenemos aquí, amigos, es nada más y nada menos que una mosca de las flores. Se alimentan exclusivamente de polen y de néctar. Y estas son muy buenas polinizadoras, se alimentan de muchas orquídeas y justamente en la parte de esta zona hay mucha orquídea, entonces probablemente hay muchas de estas mosquitas. Algo
algo que también pueden hacer aquí en Chapultepec, amigos, es venir a uno de sus tantos espacios que tiene. Aunque les pegue mucho el sol en la cara, pueden venirse a acostar a una de las muchas hamacas que hay en el parque. Amigos, acabamos de encontrar unos lentes, pues ya preguntamos si son de alguien. Vamos a entregarlos a un módulo para, pues, si alguien los extravió. Aquí encontramos sus lentes, amigos, son unos lentes azules, Sweet Memory. Vamos a dejarlos por allá para que alguien los recoja. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos en esta tarde de domingo al picnic literario de IBI México. IBI México está invitado en este festival Insecta y los estamos esperando. Vamos a estar hasta las 3:30 de la tarde. Pueden venir niños y sus familias para disfrutar de la literatura, de los libros informativos que tienen que ver con el mundo de los insectos y los bichos. Así que los esperamos y por favor vengan. Parece, amigos, que aquí mucha gente suele dejar sus lentes, ser muy olvidadiza con ellos. Es el segundo par de lentes que encontramos, pero bueno, estos están incompletos. Gracias al viajero o viajera que los olvidó. Gracias por ser amable y dejarnos estos lentes que sin duda nos van a ayudar a cubrirnos del sol en esta tarde tan calurosa. Se encontró una mariposa muerta. Ya seca incluso. Pobrecito. Pues ciertos insectos mueren, los pisan o los cazan a propósito, o bueno, simplemente son presas de otros animales más grandes. Pero vean qué bonito insecto, sus colores, la importancia de conservar estos animalitos. Bien, amigos, pues ya vamos a entrar aquí a la Casa de los Espejos. Compramos un combo de 45 pesos que te incluye Casa de los Espejos, Laberinto y Mitos y Leyendas. La persona de la taquilla tiene un carácter un poco, así que no la hagan desesperar. Pero de ahí en fuera, poquito de fila, pero nada del otro mundo. Pues vamos a adentrarnos. Thank you.
ya encontramos la salida. Gracias a Emir. ¿Te gustó la experiencia, Emir? ¿Estuvo buena? Sí te pegaste, ¿verdad? En los vidrios. ¿Cuántas veces te pegaste? Que iba caminando y ¡pas! ¿Verdad? Muy buena, muy buena. Vamos a esperar a que salgan los demás. Creo que ahí vienen. Esperemos. Miren, amigos, aquí hay una fuente de ranas. Se ve muy bonita, muy curiosa. Creo que le falta agua, pero está bonito. Y por ahí atrás hay otra fuente. También se ve bonito. Aquí en Chapultepec. Estamos esperando una lancha para 5 personas con techito, porque hay lanchas para 2 personas, para 4 personas, pero si vienes con familia más numerosa, pues ya te rentan unas lanchitas especiales. Hay unas que tienen techito. Estuvimos formados como 30 minutos, había un poco de gente. Regularmente es muy rápido el acceso, ahorita pues es fin de semana y todo, pero avanzas muy rápido. Y hay diferentes precios, ya tú ves el paquete que más te convenga, ahí arriba están los precios. Amigos, pues esto de remar no es nada fácil, yo ya les di como 1000 vueltas aquí, y pues es como que agarrarle la onda. Hablando y remando. Pero es que ya estoy sudando, amigo, ya estoy bien cansado. Y eso que no he remado mucho. Pero es cuestión de práctica. Bueno, aquí está el motor, la reserva. Quieren hacer ejercicio. Esta es una muy buena rutina. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en la lancha. Nos dijeron que no podíamos grabar con la cámara, solamente con celular, porque no sé. Pero bueno, ya estamos aquí. El recorrido es mínimo de 1 hora, el alquiler de tu lancha. Y esta, por ejemplo, que viene techada y es de remos, es hasta para 5 personas, incluyendo niños. Analizando esto, es lo que estamos platicando a bordo. ¿Por qué no se puede grabar con, pues, una cámara profesional? La verdad es que hoy en día hay bastantes teléfonos que ya traen muy buenas cámaras. Pero si alguien sabe, si a alguien le ha pasado y lo cacharon, pues igual en la parte de los comentarios déjenlo. O si alguien trabaja de pura casualidad aquí o tiene un conocido que conozca por qué se tiene que sacar un permiso, comuníquelo. Papá, ¿qué pipí con esto? Y bueno, amigos, aquí está muy curioso porque allá se escucha lo que es una ópera. Te dan esos sombreritos de cartón, pero como que está un poco chistoso porque te los dan si te bajas únicamente allá abajo y pues no hay lugar. Y pues ya mucha gente apartó sus lugares, o sea, no te puedes sentar porque la gente ya apartó lugares. Entonces, hay mucha gente aquí arriba y a mis papás les dieron un sombrero y ni siquiera están ahí. Pero bueno, miren, por ejemplo, toda esta gente está aquí arriba y no está abajo y pues por eso no te dan tu sombrerito gratis, ¿no? Pero vaya, es un sombrero X, ¿no? Pero bueno, ya, yo quejándome mucho. Fuera de eso, pues está muy bonito, es una actividad gratuita. Hace mucho calor, traigan su gorra, su sombrilla. Y pues aquí con estos chicos de las salitas pueden conseguir su sombrero gratis, entre comillas, o pedir informes. El bosque de Chapultepec es inmenso, amigos. Vean nada más esta vista, cuánta naturaleza tenemos, cuántos árboles. Además, ¿ustedes sabían que Chapultepec, por ejemplo, es el refugio de 123 especies animales registradas? Y además también es el refugio de 170,000 árboles. ¿Sabían ese dato? Miren, amigos, este es un azotador, si no me equivoco.
Vean qué insecto tan curioso, cómo tiene que pues mover o deslizar todo ese cuerpo para poder impulsarse. Porque vean esas diminutas patitas que tiene. No sé si alcancen a ver los ojos también. Sin duda, estos animalitos son muy curiosos. Y qué feo que se encuentren en peligro de extinción. Aprecien esta belleza de insecto. Miren amigos, aquí a nuestras espaldas hay un tótem canadiense. La verdad es que desconozco la historia o el significado de este tótem, pero está padre porque esta es una zona donde muchos vienen aquí a acostarse, a relajarse, y tenemos esta vista espectacular. Está muy alto el tótem y se ve bastante padre, como que incluso ambientaliza un poco esta zona, que es, como les comento, de relajación. Pues nosotros ya literalmente hemos recorrido bastante, pero no hemos encontrado todas las esculturas que pues están escondidas, literalmente están escondidas. Pero si encontramos alguna otra en el camino, claro que las vamos a grabar para que no se las pierdan. Ustedes descubren una escultura que no hayamos documentado nosotros, tomen una fotografía, etiquétenla en los comentarios. La exposición va a durar 3 meses, entonces tienen bastante tiempo. Les recomiendo venir desde muy temprano para que puedan aprovechar bien el día y puedan disfrutar de las actividades que aquí en Chapultepec pueden ustedes encontrar. Pues sigamos. Y aunque nosotros quisiéramos continuar y buscar el resto de las esculturas, que ya se va a cerrar, son las 6:30. Miren amigos, ya de salida nos encontramos con esto que está por acá. Y es muy común encontrarse con ese tipo de cosas aquí en el bosque de Chapultepec. Vean, es como una especie de ritual. Mucha gente viene y por los árboles que hay aquí, como que estos rituales pues pegan. La verdad yo no sé mucho del tema, pero sí hemos visto muchos en todo este bosque, y pues no dudo que la gente aquí en la noche haga este tipo de rituales o tengan estas sectas, ¿no? Como le llamen. Pero vaya, lo que se recomienda es no acercarse tanto a ellas y no agarrarlo, no tocarlo, porque pues uno nunca sabe qué tenga, ¿no? O para quién vaya dirigido. Pero algo curioso que también pasa aquí en Chapultepec. Miren, estamos caminando por la zona de comida. Ya las mesas pues están vacías, ya están recogiendo, pero qué padre porque todos estos negocios, ahorita que nos está tocando verlos cerrados, tienen pintados estos murales relacionados a los insectos justamente. Tenemos una mariposa, un grillo, y además de este otro lado hay juegos para que también los niños puedan jugar. Miren, estoy viendo que aquí a las espaldas está la tirolesa. Sí que está grande, ¿eh? Vean. Se ve bastante padre la tirolesa. Bien amigos, pues nosotros ya vamos de regreso. Hay un mapa que les estaré colocando también para que sea más fácil ustedes, si van a darse una vuelta, encontrar estas esculturas. Sin embargo, aún así las distancias de aquí de Chapultepec son muy largas, y la verdad pues de todas las esculturas solamente creo que pudimos ver 4 o 5. Sin duda alguna pues Chapultepec está padre para correr, para andar en bicicleta, para venir en familia, para hacer alguna otra actividad. Y pues amigos, también aprovechar para decirles que remar no es fácil. Me salió una ámpula gigante de dar vueltas y vueltas.